trabajado hace varios años con aquellos primeros, como lo mencionaba hoy Hernán, que hoy por hoy es una realidad, es una concreción, y esto es un gran trabajo que ha realizado en el club, en todo, en forma conjunta del equipo de la comisión directiva, la subcomisión de rugby, y que ha logrado un crecimiento amplio en la institución, porque hoy ya por hoy no es una institución solamente de fútbol, sino que es una institución que aporta deportiva, lo cual no solamente va en beneficio del club, sino en beneficio de Pigüey también en el distrito, llevando en este caso la bandera del rugby en el distrito. En nombre de todo el equipo de trabajo, de nuestro intendente Alejandro Hugo Corbalta, de todo su equipo de gobierno, felicitarlo al presidente, como le dijimos, como dije anteriormente, el mayor de los éxitos y que puedan disfrutar de este hermoso predio y que lleven adelante bien arriba y lo representen de la mejor manera en el rugby, no solamente en esta cancha hermosa, en este predio hermoso que tenemos hoy acá en nuestro Pigüey, sino en el rugby. Nuestro club pretende que en un futuro no muy lejano se convierta en un complejo social y deportivo de la institución para que todos los socios lo puedan disfrutar y nuestros esfuerzos van a estar dirigidos ahí. Es un buen momento para agradecer a la familia Benavides, tanto a Horacio Benavides como a Eduardo Benavides, quienes donaron una hectárea cada uno para que esto sea posible, y su hermana Ana María Benavides, que nos vendió otra hectárea con muchas facilidades para poder pagarlo. Así que a ellos, muchas gracias. También tengo que agradecer a la municipalidad, que siempre colabora con el club, con maquinaria, elementos. Si no hubiera sido por ellos, esto no hubiera sido posible. Y un buen momento también, ya que recién llegó, agradecerle a Silvio, que siempre está presente con el club, siempre nos acompaña, y en este momento por ahí duro para él, acompañarlo y bueno, empezarle fuerza. También agradecerle al batallón de Arsenales, que siempre está a disposición de los requerimientos del club. Así que muchas gracias y estamos eternamente agradecidos por todo su apoyo. También tengo que agradecer a la subcomisión del rugby, que realmente estos días ha trabajado muchísimo para poner esto en condiciones. Si bien acá hay mucho trabajo que se le quita a las horas de familia, a las horas personales, y los chicos han estado trabajando un montón. Así que para ellos, mis más sinceras felicitaciones, y realmente estamos muy orgullosos del trabajo que han hecho. Por ahí me voy a permitir hacer un paréntesis, porque ustedes ven allá que hay un montón de veteranos que están con la camiseta de rugby. Es un buen momento para un reconocimiento para todos aquellos que en su momento se pusieron la semilla de rugby tratando de difundir sus valores. Durante todo este tiempo han sido una especie de migrantes, porque jugaron en el cruzamiento, han jugado en el Colegio La Salle, han jugado en el Club Peñarol, han jugado en el Tennis Club, han jugado en el Parque Municipal, y gracias a esta nueva subcomisión, con sus intenciones de seguir fomentándolo, hoy el club, gracias a Dios, le puede brindar un espacio para que sigan disfrutando de los valores del rugby. Así que a todos los que vinieron de muy lejos, muchas gracias, espero que pasen un buen día, y no puedo dejar de aprovechar la ocasión para invitarlos a todos para que se siga desarrollando y decirles que de todos vamos a necesitar la colaboración para que esto, más que un pedazo de tierra con los haches, en un futuro tenga las instalaciones apropiadas para poder disfrutarlo. A todos, muchas gracias y que pasen una buena tarde.